Así se gana la vida Marcio Sánchez, un fotógrafo que lleva ya varios años captando con el ente de su cámara imágenes que en cuestión de minutos le pueden dar la vuelta al mundo. Sánchez es un inmigrante hondureño que saltó a la fama este fin de semana después de ganar el prestigioso Premio Pulitzer, un galardón que reconoce la excelencia del periodismo impreso y en línea en los Estados Unidos. ¿Lo el principal momento y el, 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 el momento más, sí, como tú dices, el momento más importante de mi carrera y no existe otro. Durante su carrera, Sánchez ha estado cara a cara con muchas personalidades. Aún así, mantiene la humildad, pues asegura que él solo hace su trabajo. Un día estás con LeBron James, otro día estás con Kamala Harris, otro día estás con Schwarzenegger, otro día estás con Gavin Newsom y eso nunca para. Marcio dice que cuando inició esta carrera, uno de sus sueños era contarle al mundo lo que pasa aquí en Estados Unidos, especialmente con los hispanos. Todo lo demás llegó después. A pesar de haberse codeado con muchos de los más famosos del mundo, este hondureño no olvida sus raíces. Me ha dado todo, me ha dado mi familia porque yo conocí a mi esposa en la universidad, ¿verdad? Me ha dado la prosperidad porque mira cómo vivimos y me ha dado mis hijos. Y me ha dado mis mejores amigos. Esta semana me toca otro evento. Y ahora ya el, el tiempo de celebrar ya acabó. Eh, ahora ahora amarrarse, amarrarse las botas y a trabajar. Sánchez trabaja para la agencia Prensa Asociada y ganó el premio en la categoría de fotografía de noticias de última hora. Después de tomar esta foto y mostrar el drama que se vivía el año pasado durante las protestas por la injusticia racial y brutalidad policial en Estados Unidos. En Los Ángeles, California, Norman Martínez.